De verdad que yo estoy súper, súper emocionadísima. Pues no me alcanzaron las páginas para tomar nota de toda la información. Las personas que de repente pues sientan que hay alguna duda con todo lo que es la logística, todo lo que es el paso a paso, pues un poquito de paciencia, porque nosotros vamos a estar, nos estamos ya preparando para poder retransmitir a ustedes toda esta información, para quedar aclarada todas las dudas, todas las preguntas que ustedes puedan tener. Para eso pues vamos a tener nuestro Telegram que tenemos toda la semana pues aperturado nuestro chat para que ustedes puedan hacer todas esas preguntas y puedan entonces aclarar la duda. Las personas pues que en este momento, muchas gracias Viriato, muchas gracias a todos por estar presente, por toda esta información que nos han entregado y ya sabemos que para el próximo jueves pues esta misma información va a estar transmitida a todo lo que es la comunidad. Gracias, gracias, gracias a todos por estar presente. Pues ahora vamos a dar inicio porque estamos un poquito girados, 10 minutos girados, pero no importa por toda la información que nos entregaron a nuestra capacitación correspondiente al día pues de hoy. Hoy jueves 8 de julio nos corresponde entregar, adelantamos un poquitico para conectarnos con esta reunión, así que los invito a que las personas que quieran, pues los directores que deseen estar presentes, que aunque siempre tienen que estar presentes, deben de estar presentes para esta reunión, porque es la reunión donde todos los días, o todos los martes y jueves, no, les estamos entregando tanto Zoe Burgos como mi persona, que somos las asesoras estratégicas, información relacionada con lo que es el marketing, la comercialización de todo lo que son nuestros productos y servicios. Para el día de hoy, me corresponde pues entregar esa capacitación, pero imagínate, con esta energía tan fuerte que acabo de recibir. Así que bueno, de repente me van a notar así más entusiasta, ¿no? El tema que se eligió para el día de hoy, es un tema que, bueno, que está muy relacionado y que es muy importante, que se trata del tema de las objeciones, señores, las objeciones que se nos pueden presentar para nosotros ir creando un manual muy importante. Cuando yo les coloqué en la invitación manual de objeciones, es porque hay cualquier cantidad de objeciones que nos puedan presentar tanto prospectos como ya anunciantes, porque estas objeciones que yo les voy a conversar dentro de un ratito están dirigidas básicamente en lo que es el servicio de la comercialización de nuestros productos y tenemos que ir construyéndolo. Por eso la comunicación que tenemos que tener con nuestros equipos de trabajo, tanto los asesores de venta externos, los personalizados como los teleoperadores que hacen ese trabajo de la comercialización, deben de tomar nota de todas esas respuestas o de repente de esos por qué no pudieron concretar los cierres de venta. ¿Para qué? Para nosotros, bueno, como los gerentes, pues, o los encargados de llevar todo lo que es la batuta del negocio, podamos ir elaborando un manual que va a servir de base para las otras personas que van a ir llegando a la empresa o a la organización para que entonces ustedes puedan darles su capacitación, ellos tengan los argumentos para poder rebatir todas esas objeciones. Entonces, bien interesante que cada uno de ustedes vaya elaborando ese manual y yo les voy a ir mostrando, basado por supuesto en mi propia experiencia. Yo, pues, para los que no me conocen, mi nombre es Rosana Matute Franca, soy asesor estratégico, tengo pues ya 11 años dentro de la organización y tengo, bueno, no les voy a decir porque si no me van a decir que estoy muy viejita, pero tengo muchísimos años más de experiencia con lo que es el negocio de las amarillas. En mi país trabajé muchos años en el directorio, pues que en ese momento era físico, después pues ahora pasó al mundo online. Y pues recuerdo claramente que en ese momento, cuando yo me estaba preparando por primera vez en aquella organización, me pasaron un manual de este tamaño, señores, no lo crean, de este tamaño de rebatir objeciones. Claro, ese manual compensado con el día a día en la calle, yo siempre he dicho que una de las mayores experiencias que he tenido pues ha sido patear la calle, como decimos nosotros los vendedores, abrir zonas, abrir ciudades, estar pues escuchando, relacionarte, viendo cómo crece pues de repente un negocio y por eso no le tengo temor a nada, no le tengo temor absolutamente a nada a lo que se respecta a este negocio. ¿Por qué? Bueno, porque el día a día ha permitido pues conocer toda esta experiencia. Entonces, habemos 53 personas en sala, me siento feliz por eso, hay que hacer estas reuniones así conectadas porque casi todos pues se quedaron aquí en la sala. Yo quisiera por favor que con el número 3
me digan todos si tienen ya un lápiz y un papel en la mano, saber que están atentos, que no están por estar, sino que con ese número 3, ¿ok? Vamos a trabajar, sí, vamos a hablar un poquito de la venta en frío, vamos a hablar un poquito de la telemercadeo y van a ir conociendo. Les voy a decir algo, cada quien va a ir organizando su respuesta, cada quien va a ir elaborando su manual. Yo esto lo hago basado en mi propia experiencia, en lo que me ha resultado, lo que he podido estudiar, lo que me he dado cuenta, lo que he aprendido. Porque uno aprende, señores, uno aprende, ¿saben a qué? A una de las cosas más importantes que creo que existe en la vida, que saben qué es escuchar. Nosotros tenemos todos los días que escuchar. Sobre todo les hablo de mi persona, porque yo soy así como ustedes me escuchan, ¿no? Y como me ven, yo soy medio acelerada y hablo muy rápido. Pero en este caso, pues muchas veces pues uno tiene que escuchar. ¿Para qué? Bueno, para saber pues cuál es el momento, qué es lo que tengo que responder, cómo lo debo de responder. ¿Para qué? Para que el que está del otro lado no se sienta pues desatendido o de repente se sienta atacado. Entonces, todos estos tips que les voy a entregar, como dice Claudia allí, los tips laborales que les voy a entregar, es muy importante que los puedan entonces tener en consideración. Voy en este momento a compartir pantalla para que ustedes puedan entonces escuchar y ver pues parte de lo que son las láminas que me van a servir de alguna manera pues de guía, ¿no? Y es bien importante que ustedes la tengan. Aquí la tengo por aquí. Vamos aquí, vamos a ver, déjame poner también, déjame colocar mi teléfono. Yo tengo aquí un teléfono que me sirve a mí de guía para saber que les está llegando las láminas y todo. No sé cómo que le llaman en audiovisuales, esto tiene un nombre, ¿no? Cuando tú tienes algo que te sirve de guía o alguno de los aparatitos, ¿no? Aquí estoy entrando, me estoy admitiendo yo misma para poder entonces tener la guía de lo que yo estoy haciendo. Como les expliqué anteriormente, el tema que vamos a tratar hoy, después de esta acelerada y extraordinaria información, vamos a ver qué tuvimos. Ok, ya lo tengo allí. Es construcción de un manual de objeciones dirigido a la venta de productos y servicios de nuestras plataformas y cómo rebatir cada una de ellas. Ya lo saben, es algo personal, basado en las propias experiencias. Y nada más coloqué aquí 30 objeciones. Hay muchísimas más que posiblemente a medida que la vayamos viendo, les van a pues también, van a empezar ustedes a acordarse de todo lo que han vivido en la calle y les va a permitir ir tomando nota de todo para que vayan construyendo ese manual para que cuando ustedes hagan la capacitación de su gente, de sus colaboradores, de sus trabajadores o de las personas que los van a apoyar en la comercialización, ustedes puedan en esa inducción de principio de lo que es el conocimiento del producto, ustedes puedan entregarle a ellos esta información y no pase por esta experiencia que de repente algunas veces pasamos muchos de nosotros. Perfecto. Entonces, a tomar lápiz y papel para que cada uno de ustedes pueda aprender un poco. Lo primero que tenemos que saber, que es muy importante, es saber qué es una objeción, ¿ok? Una objeción, es importante tenerla determinada para que ustedes no la vayan a entender como un rechazo, porque es una cosa, pues, a mí, yo no puedo considerar objeción de repente que nunca me ha pasado. Es posible que le haya pasado a alguna persona que ha trabajado conmigo, pero yo después, de alguna manera, vuelvo a contactar a esa persona, porque yo siempre he pensado que el respeto hacia la actividad que pueda desarrollar cualquier ser humano básico, ¿no? Y yo no permito que ni me irrespete nadie a mí, yo no irrespeto a nadie, ni permito que nadie me irrespete a mí, y mucho menos a las personas que me colaboran. Una objeción son obstáculos que un prospecto o un anunciante te puede colocar para que, para cortar una negociación, para no continuar con una negociación o para cancelar de repente ese propósito de compra, ¿no? Entonces, es bien importante que lo tengamos bien definido y que nosotros podamos determinar que esto no significa un rechazo, no significa que alguien groseramente, de hecho, no, a mí nunca me han tratado mal, ni por teléfono ni personalmente. Por eso es que al final de estas láminas yo les voy a dar a ustedes algunas recomendaciones, porque mira, aunque ustedes no lo crean, y me voy a adelantar un poquito, de acuerdo a cómo te ven, te tratan, ¿ok? De acuerdo a cómo tú converses y te refieras a otro, te tratan. Por eso que el respeto es muy importante. Yo jamás, a pesar de la confianza y de tener años con una cartera de clientes, yo nunca más tuteo a mis clientes. Yo a mis clientes los trato de usted. Y eso es muy importante, que al cliente pues le deje esa le coloque. No permito ni le doy confianza a un cliente, a un anunciante, todos siempre me han visto y por eso debe ser
que me conocen y me respetan, me quieren, ven pues por supuesto el tiempo, la confianza, la forma en que te diriges a él, cero malas palabras, cero mala expresión, la forma en que tú estás arreglado, que tengas tu presencia corporativa, los documentos que tú traes en tus manos es muy importante. Si tú cargas de repente, en el caso de las personas que vayan a hacer una visita personalizada, una presentación en la mano, los documentos que tú tengas en tus manos que estén bien limpios, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque eso dice de ti, eso dice de la empresa que representas. Y más aún, nosotros que representamos una marca, primero representamos una organización, una transnacional, una cooperativa con presencia mundial, manejamos una cantidad, un sinfín de marcas. Perfecto, nosotros manejamos, estamos optando para manejar la imagen corporativa de un cliente a través de nuestros anuncios, a través de todos los productos de nuestras plataformas. Entonces, imagínense ustedes la responsabilidad que tenemos ante ellos para nosotros poder entonces presentarnos. Entonces ya tenemos muy claro que es una objeción, ¿ok? Y vamos a ir a la próxima lámina. Y información de las reglas para afrontar con éxito las objeciones. No se nos olviden estas reglas, hay algunas más, pero estas creo que son las más básicas. La regla número uno, que se los dije anteriormente, es escuchar. Tenemos que escuchar ese argumento del cliente con mucho interés para poder entonces darle una solución, una respuesta adecuada en el momento pues que haya terminado de exponer lo que tenga que exponer esa persona. Escucharlo hasta el final, hasta el final. Para mí ha sido una práctica muy fuerte, quiero que lo sepan, porque cuando uno es así impulsivo, que uno, y cuando ves más aún, o sientes más aún, o escuchas más aún, que ese cliente está diciendo cosas que no son, o cosas que son injustas, entonces tú de repente quieres como que de una vez defenderte. No, escucha hasta el final, ¿ok? Tenemos que aprender a conservar ese dominio, la tranquilidad, la actitud positiva. Miren, señores, que cuando las personas conocen, el oyente conoce un poco de lo que es la neurolingüística, lo que es el mensaje corporal, algunas veces posiciones que nosotros tomamos con nuestro cuerpo, dan a entender que estamos molestos, que estamos disgustados, que estamos desesperados. Entonces tenemos que estudiar y capacitarnos un poco también sobre eso. Eso también va, el desarrollo personal y el desarrollo que podamos tener con nuestro comportamiento va muy, pero muy entrelazado con lo que es el conocimiento que debe tener un asesor de ventas. Y nosotros lo somos. ¿Para qué? Bueno, para ir poder compensar todas estas cosas. Entonces ya saber conservar el dominio, escuchar, la tranquilidad y una actitud positiva. Yo ayer le comentaba a un familiar muy cercano, cuando yo estaba armando esta información, que yo recuerdo que en una oportunidad estuve con una anunciante que, bueno, que le pasó cosas terribles. Y cuando yo llegué allí, bueno, mira, gracias a Dios que era una floristería. Y bueno, dije, bueno, si me tira, me va a tirar flores, ¿no? Por lo menos voy a recibir flores y no voy a recibir otras cosas, ¿no? Pero esa señora, bueno, ella, el esposo, la gerente, todo el mundo me cayó encima por una barbaridad que se había cometido. Y yo, bueno, escuché con paciencia, supe manejar la información, supe, bueno, disculparme, supe manejar tanto fue. De verdad, bueno, también yo, Señor, protégeme, universo, protégeme, bueno, esa llama rosada que envuelve todo para que, bueno, para que se dieran un poco las situaciones. Bueno, terminé solucionando la situación y terminé cerrando la renovación, ¿ok? Eso para mí fue una satisfacción extraordinariamente grande y me pagó de contado. O sea, imagínense ustedes, o sea, me pagó de una sola vez sin haber hecho absolutamente nada. De verdad que, bueno, yo doy gracias por todo eso y eso es un aprendizaje. Y sobre estos aprendizajes que vamos a hablar hoy. Otra de las cosas es hablar con franqueza, al corazón. No debemos bajo ningún concepto mentir al cliente, al anunciante o al prospecto. No mintamos, no digamos, no ofrezcamos cosas que no vamos a entregar. ¿Por qué? Porque si no, eso va a ser como dicen en mi tierra, no sé si en otros países lo dicen, pero en mi tierra dicen comida para hoy y hambre para mañana. Yo no sé cómo lo dicen ustedes, cuando tú logras algo en el momento, pero después del tiempo lo vas a perder. Y recuerden que nosotros manejamos una cartera de anunciantes que es renovable año por año, ¿ok?
¿ok? Cada 6 meses, cada año. Y eso tenemos que cuidarlo, tenemos que conservarlo. Esto es un negocio para toda la vida. Así lo he entendido siempre. Y debemos todos los que estamos presentes entenderlos así. Ahora bien, también tenemos que, bueno, hablar con el corazón. Hablar con el corazón es hablar con firmeza. Evitar afirmar, ¿ok? Argumentar en forma de pregunta. Si no hay afirmación, no hay confrontación. Usted escuche, y dependiendo de lo que usted escuche, usted va a aceptar o no va a aceptar. ¿Para qué? Para evitar todo tipo de confrontación. Esas son las reglas básicas que debemos nosotros de entregar y de practicar para que no tengamos ningún problema. Ahora vamos, estamos en 50 personas en la sala, vamos ahorita. Una de las objeciones, y yo creo que algunas veces es la, vamos a ponernos aquí en el caso de lo real, de lo que pasa y de lo que sucede. Yo les voy a dar a ustedes muchas respuestas de sugerencia. Ustedes la toman, la escriben, la practican, y si ustedes consideran que hay otras, pues ustedes simplemente las van anotando allí. ¿Para qué? Para que después la puedan analizar, la puedan internalizar y la puedan también difundir. Una de las cosas que más nos colocan a nosotros como una objeción es el precio. No, eso está muy caro. Eso está muy caro, la publicidad es muy cara. Mire, les voy a decir algo, algunas veces nos lo dicen y ni siquiera nos han permitido hablar, ¿ok? Porque yo considero que en nuestro negocio, cuando uno primero se adapta a las necesidades del prospecto, o vamos a hablar ahorita del prospecto, del que por primera vez has llegado a un lugar y le vas a ofrecer el servicio. Cuando tú te colocas en la posición de, primero tienes que ver cuál es su necesidad, crearle esa necesidad, ofrecerle todos los beneficios, y más aún nosotros que manejamos un ecosistema, es un ecosistema con tantos, pero tantos beneficios, pero bueno, de beneficios de más, que yo estoy segura que en el momento que le entreguemos la cifra de lo que va a tener que invertir, porque recuérdense que en publicidad se hace son inversiones, no se hacen gastos, sino inversiones por los resultados que van a obtener, pues no les va a parecer absolutamente nada costoso, ¿ok? Primero, nosotros manejamos un producto, la mayor agencia de marketing digital que pueda existir en el mundo, y manejamos unos productos y unos servicios que si nosotros, si los anunciantes se colocan individualmente con otras empresas a poner precio de cuánto le cuesta invertir en una publicidad por 6 meses o por 1 año, que normalmente no es así, cuánto les cuesta tener presencia en una aplicación móvil, cuánto les cuesta tener desde una sola plataforma toda la información que requieren, cuánto les cuesta de repente tener beneficios por ser miembro de nuestra cooperativa. O sea, todos esos beneficios, cuando usted suma todo eso y usted entrega el precio, pues aquí es, no tiene absolutamente nada que objetar. Lo que pasa es que tenemos que saber manejar esa información en el momento que lo tenemos que manejar la información. Para mí particularmente, esa objeción tengo como rebatirla rápido. Si la persona, mire, primero por favor permítame que yo le indique a usted cuáles son todos los beneficios que usted va a recibir en esta, la que usted llama la publicidad. O sea, entonces permítame entonces yo exponerle qué es lo que usted va a obtener, para entonces después conversamos con lo que es menos importante, que es el precio, porque estoy segura que, bueno, va a tener la oportunidad inclusive hasta financiamiento, si usted desea yo lo puedo entregar. Entonces, ya todas esas cosas tú vas manejando la situación. El punto 2, conformidad. Van a conseguirse también en el mercado muchas empresas que con lo que han hecho en cualquier inversión que hayan hecho en cualquiera de las redes sociales o de los medios de comunicación, cualquier eso, ellos ya con eso se conformaron, ¿ok? Ya ellos creen que ya con eso no necesitan invertir en ningún otro lugar, y eso no es así. Lo primero que tenemos es que darle a conocer y decirles que tenga presente que entre más lugares tenga presencia, pues más difusión va a tener, más personas lo van a escuchar, más personas lo van a ver, y eso es importante. Eso es importante porque va a alcanzar una base de datos mayor, pues como prospectos o como clientes. Entonces, es bien interesante pues que respetemos pues las inversiones que ellos hayan podido hacer, para respetar también tanto la inversión del cliente como a la competencia, sea cual sea, pero pues adicionarle esa información que mientras más lugares esté, más se va a ver. Entonces, es una manera de rebatir esa objeción. Miedo al cambio, sí. Imagínense ustedes qué nos podemos conseguir en este momento en el mercado, cuando definitivamente todos estamos conscientes de que el mundo cambió, de que las cosas ahora no son iguales, de que la gente se acostumbró de repente a tener su publicidad en, de repente, en medios impresos,
Hay mucha gente que tenía su publicidad en medios impresos que ya prácticamente han desaparecido, o de repente le tienen miedo a la tecnología, a este manejo, a esta operación. Por eso nosotros como asesores tenemos inclusive que hasta ofrecer ciertos servicios que a lo mejor van a tener también que pagarlo, pero también podemos darle la posibilidad y se nos abre allí una brecha de oportunidades. Particularmente a mí, yo anteriormente pues era representante o soy representante de las marcas en algunas ciudades con las directorías, pero yo tomé la decisión en conjunto con otros socios de abrir una agencia de marketing digital. ¿Por qué? Porque dentro de la agencia de marketing digital yo vi que en la calle ofreciendo esto dentro de mi mismo negocio, porque esta agencia de marketing digital lo único que hace es todo lo relacionado con GDC, me di cuenta que muchas veces yo tengo que ayudar a asesorar, a capacitar, a de repente hacer el trabajo de community manager, hacer otras actividades que van a estar relacionadas de alguna manera con el trabajo de los productos que yo estoy ofreciendo, pero se me abrió una brecha y así se les va a abrir a cada uno de ustedes. Pero lo importante es que el cliente se sienta atendido, que genere esa confianza, esa amistad, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, miedo al cambio, lo hay, lo van a conseguir y ustedes tienen que rebatir eso, ¿no? Hay que darle seguridad, hay que brindarle confianza, hay que darle un palmarazo y decir, no se preocupe que aquí estoy yo para adaptarlo a ese cambio. Esa es una bonita respuesta y eso le va a generar romper el hielo y mucha confianza. Bueno, la confianza, que es el cuarto punto, intereses personales, sí. Nos vamos a conseguir muchas veces que hay muchas personas que son familiares. Hay muchas personas que son familiares de los propietarios de esas empresas y ellos pues dicen, no, mi hijo me hace ese trabajo, o mi primo me hace este trabajo, no, yo no tengo necesidad, ya yo estoy invirtiendo en un medio. Entonces eso también hay que manejarlo con mucha delicadeza. ¿Por qué? Mire, yo les voy a contar una anécdota rapidito porque el tiempo amerita. En una oportunidad yo recuerdo en mis inicios, cuando no tenía esta experiencia pues que tengo ahora en la calle, yo recuerdo que alguien me presentó un boceto de un diseño y de verdad, se lo voy a decir, wow, era, no, o sea, no me pareció lo más adecuado y yo hice un comentario y después pasé una vergüenza y me da mucha risa, ahorita me da risa, pero en ese momento me dio vergüenza, pero eso me fue para mí un aprendizaje muy grande, porque quien había hecho ese trabajo y ese diseño había sido pues un hijo del señor. Entonces imagínense ustedes cómo de repente, ahí se me cayó la venta, pues por completo, porque no utilicé pues el mecanismo adecuado. Entonces hay que respetar mucho lo que te dice el cliente, escucharlo y decirle pues bueno, no es que está precioso, espectacular, pero canalizar, mire, le falta esto, es aquello, usted me puede poner en contacto con él para yo apoyarlo, para decirle que de repente en el directorio es importante el texto que se coloque, o es importante el tamaño de la imagen. Entonces buscar asesorar y así de alguna forma me compenetro con la persona que hace el trabajo y a lo mejor gano terreno con eso. Yo quisiera, por favor, con el número 7, si me están escuchando las 49 personas que hay en sala, si están siendo atentos, están tomando nota con el número 7 para interactuar un poquito, para saber que están allí, que no estoy hablando sola, ¿ok? Estoy yendo muy rápido, gracias Ana, dice, estoy yendo muy rápido porque son 30 objeciones y apenas vamos por la quinta, ¿no? Ok, muy importante que todos escuchen esto y que cada uno pueda adquirir pues de su propia experiencia preparar ese manual. No es el momento oportuno. Bueno, mira, en este momento nadie me puede decir a mí no es el momento oportuno, pues yo creo que este es el momento más oportuno que existe, pero como las personas todavía no se han adaptado a esos cambios, lo más probable es que te digan eso, no es el momento oportuno. No, señor, es el momento oportuno que usted tiene que incursionar en todo lo que es la publicidad, pues el marketing digital, donde usted tenga que exponer todo lo que son su galería de productos dentro de nuestras plataformas. O sea, allí ustedes van a ir manejando la respuesta, pero sí es el momento oportuno, ¿ok? Calidad de servicio. La calidad de servicio es muy importante, señores. Mire, como le dije, tiene que ser comida para hoy, mañana y siempre. Yo sé que como nosotros tenemos muchísimos años en el mercado, pues hemos vivido, los que tenemos más tiempo, algunas experiencias pasadas donde de repente pues se manejaba esta estructura de otra manera. Hay muchos anunciantes que pues fueron desatendidos porque bueno, porque cambió la estructura, la gente no está, todo mejora por supuesto, pero pues eso fue un trabajo que se hizo, es una brecha que está abierta allí, que nosotros tenemos que ser muy inteligentes
tenemos que prepararnos muy bien para saberla aprovechar, sobre todo con lo que viene ahora, que es nuestro Business Club. Y nosotros no, eso es un trabajo que ya se hizo, eso es un recorrido que se hizo, eso es una cartera que está allí. Lo primero que tenemos que hacer con esos anuncios es verificar si las personas todavía están vigentes en el lugar y buscar ese discurso, ¿para qué? Para atraer la atención y vuelva otra vez la credibilidad, la confianza y todo lo que hayan podido perder en ese momento. Y que sientan que la calidad de servicio es lo máximo. Y yo les voy a decir algo, para mí eso es importante, y una de las cosas que a mí me encanta es la disciplina, la constancia, la perseverancia. A mí me encanta cuando año tras año yo puedo visitar a un cliente y me vuelva a ver y me va a decir, bueno, Rosana, de hecho, yo me llamo Roxana de Amarillas. A Viriato le gusta el color amarillo, pues yo tengo ese apellido. Es más, todo el mundo cree que es mi apellido de casada, Rosana de Amarillas. Yo todo es amarillas para acá, amarillas para acá. Y que me vean siempre con ese mismo logo, que me vean con mi identificación, que cuando yo los llame, mira, es la señora Roxana de iHielo.com, me recuerda, mira, ahora es la señora Roxana de Global Digital Cop. O sea, eso para mí es un orgullo. ¿Por qué? Bueno, porque me he mantenido en el mercado, y eso es muy importante, la credibilidad. ¿Ok? Otros te van a decir, no me hace falta, mis clientes ya me conocen. ¡Wow! Díganme ustedes con el número 5, ¿a cuántos les han dicho ustedes? Ya no me hace falta tener ningún tipo de publicidad, yo tengo aquí mi punto hecho, ya yo tengo aquí mis estrategias, todo el mundo viene a mí, todo el mundo me conoce. O sea, eso no lo han dicho cualquier cantidad de veces. Con el número 5, ¿a quién no se lo han dicho? ¿Ah? ¿Ah? A todos nos han dicho, eso no lo necesito. Pues no, yo le voy a decir, no me hace falta, mis clientes ya me conocen. Bueno, mire, les voy a decir algo. Usted sabe en este momento, si algún cliente de usted, algún cliente que usted tenga, valga la redundancia, no lo encuentre en la agencia de marketing digital más importante y más grande que existe en el mundo, ¿van a creer que usted que con todo este zaperoco que pasó desapareció? No, no, no. La idea es que usted esté aquí con nosotros, nos esté acompañando, esté fortaleciendo la base de datos de su zona, que usted es una persona que fue pionera en todo lo que son inversiones publicitarias en muchos medios, y para mí es un honor, para nuestra organización es un honor que usted esté presente. Mire, yo eso con los clientes lo hago muchísimo, porque al cliente le gusta que su marca y su producto estén en los mejores lugares. Así que este es el lugar donde usted tiene que estar en este momento. Usted tiene que estar con todo lo que es de modernismo, con todo lo que lo va a permitir a usted difundir, con todo lo que le va a permitir a usted generar. Entonces, nada, si usted lo conoce ya, pues lo va a conocer más gente, van a saber que usted tiene tiempo en el mercado. Es más, vamos a ayudarlo a preparar un diseño donde diga que usted tiene 25 años, 30 años en este mercado, y que la gente siga el ejemplo que usted, que a pesar de las circunstancias, usted se mantiene en el mercado. O sea, ya con esos argumentos matas eso también, esa objeción que está ahí. Vamos a seguir rapidito. No es momento de gastar, sino de ahorrar. No, en mi país es momento de que lo que te llegue, sobre todo en la moneda de nosotros, lo gastes rápido. lo inviertas rapidito en productos que te van a generar una nueva inversión, una nueva moneda. O sea, son cosas que pasan en mi país. Ustedes saben que nosotros vivimos en un país, pues, de hiperinflación, que es Venezuela. Aunque ahorita se está manejando mucho lo que son los ingresos en dólares, pero hay gente todavía que maneja los bolívares, sobre todo que te quieren pagar en bolívares, y decirle, no, 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 este sí es el momento, no es el momento de que usted pueda tener, ¿cómo quiere usted ahorrar? Usted tiene que ahorrar bastante, usted quiere ahorrar poquito, quiere ahorrar mucho. Si usted quiere ahorrar mucho, pues invierta para que más gente lo vea, puedan comprar y llegar al lugar, y usted pueda ahorrar mucho más. ¿Ok? ¿Les parece? A mí me parece estupenda esa respuesta. Ustedes pueden también entregar la que consideren. Ya invierto en otros medios publicitarios. A mí me ha tocado muchísimo que la gente le ha dicho a mis asesores o a mis telemercaderistas, no, 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 yo acabo de pagar una inversión que hice, por cierto, altísima, en Instagram, ¿ok? O una red social. Y le decía, señor, precisamente, ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿verdad? Bueno, si me lo puede comunicar, la idea que a partir de este momento yo pueda, pues, tener la oportunidad de asesorarlo, porque soy especialista en el área, y yo quiero que usted me diga a mí, ¿qué monto invirtió allí? Ajá, ¿qué alcance tiene esa inversión que usted hizo? ¿Por cuánto tiempo va usted a estar allí en Instagram? ¿Usted sabe quién lo va a ver? Lo va a ver nada más las personas que van a visitar esa red social. ¿Me explico? En cambio, usted va a estar, va a tener presencia en el buscador más importante, que, pues, y por donde busca toda la gente, que ya todos conocemos cuál es. ¿Por qué? Porque nuestros anuncios se indexan allí. Y también le quiero decir algo más, dentro de nuestro anuncio, allí usted va a tener información de todas las inversiones que usted haga publicitaria, ejemplo, las más importantes.
Instagram, Facebook, va a tener su canal de YouTube, usted va a tener ahí la oportunidad de tener su galería de fotos, va a tener un acceso directo a su página web si no la tiene. O sea, imagínese usted, y ya por ahí también me le voy. Ahora bien, ya tengo página web. Ok. Antes a mí me pasaba mucho eso, ¿no? Que me decían, no, bueno, cuando estaba más de moda lo que era la página web, todavía todo el mundo tiene pues su blog, su página web, pero antes se escuchaba muchísimo eso. Y yo siempre me acuerdo que yo les decía a la persona, bueno, vamos a hacer una búsqueda de su página web en Alexa. Yo no sé, los que están aquí saben cuál es la función de Alexa, ¿no? Saben para qué sirve esa plataforma de Alexa, ¿no? La Alexa es una plataforma que pertenece a Amazon y permite pues medir el tráfico de visitas en la web a nivel mundial. A nivel mundial hay millones, miles y miles y mil y cientos de miles de páginas web, ¿ok? Y ella permite por país ver el posicionamiento del tráfico de visita de las páginas. Algunas veces yo le decía, bueno, vamos a colocar y me metía en Alexa, ingresaba en Alexa y le colocaba allí pues su dominio y por supuesto está pescando en Río Revuelto. Ya déjame ver qué me pone aquí Claudia. Vamos a ver, está pescando en Río Revuelto y no posee imagen corporativa. Esas son las redes sociales y tiene para cimentar y pagar RQ, ya que no paga nada. No, ok, está bien. Ecuador, posición 134 en Alexa. Imagínate, gracias, Xavier. O sea, imagínense ustedes. Xavier nos está informando que Ecuador está en la posición 134 en Alexa. Ante esas miles y miles de páginas que es, tenemos un posicionamiento en Ecuador máximo. ¿Entiendes? Entonces, ya con eso, y también decía, ay, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mire, cuando usted está dentro de nuestra plataforma le va a entregar posicionamiento, le va a generar tráfico de visita y le va a permitir que su página web tenga un posicionamiento, bueno, bastante elevado. Entonces, esas cosas, bueno, son argumentos, ustedes también pueden tenerla de ustedes, también le pueden decir, mira, lo felicito por tener también su página web, pero yo también esa página web, usted puede estar dentro de nuestra plataforma, o sea, hay muchas maneras de ir manejando esa información. No tenemos dinero. Wow. Eso de no tenemos dinero, bueno, mira, ya contra eso no podemos muchas veces hacer nada, pero si yo le digo, bueno, mire, y si yo le garantizo a usted que con la inversión mínima que usted pueda hacer en nuestra plataforma, eso le va a generar tráfico y le va a generar por ende dinero. Yo se lo garantizo. Se lo garantizo, ¿por qué? Porque yo voy a apoyarlo a usted para hacerle un montaje de un anuncio donde todo lo que esté dentro del anuncio y todas esas herramientas tengan un link hacia su página, pero yo también le voy a pedir a usted que me apoye. Como este es su negocio, yo lo voy a asesorar, porque yo soy su asesor publicitario, para que usted haga unas buenas inversiones, cada vez que a usted alguien le escriba, usted necesite mandar información, comparta su link de replicación del anuncio. ¿Para qué? Bueno, para que ese anuncio sea visto por más personas y le pida a esas personas que son amigas suyas que también lo compartan. Y así vamos a ir trabajando lo que es el tráfico de información de lo que es su inversión publicitaria. Entonces, eso es otra respuesta adecuada que usted le puede entregar a las personas que le dicen esto, ¿ok? No estoy autorizado para efectuar esa compra. Si alguien en la objeción número 13, vamos a ir rapidito, te dice que no está autorizado, eso yo creo que es más responsabilidad tuya como asesor que tal vez de la persona que te está atendiendo. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener la certeza que a la persona que le vamos a exponer la presentación de nuestro servicio es la persona con la que tenemos que conversar. ¿Okay? Es la persona que tiene el poder de decisión y si esa persona que tiene el poder de decisión no nos atiende, por lo menos saber que la persona que nos está atendiendo le va a retransmitir esta información de la misma manera. ¿Ok? Yo por eso creo mucho ahorita que estamos manejando el negocio online. Yo a mí me gusta muchísimo esos videos, esos podcast también, o esos audios que se mandan por WhatsApp, donde queda tu voz ahí grabada, donde queda grabada toda la información. ¿Para qué? Bueno, para que esa persona la pueda escuchar tal cual como tú se la estás diciendo. ¿Ok? Para que de repente, porque ustedes saben que algunas veces cuando uno utiliza intermediarios, las informaciones o no llegan completas o se distorsionan. Entonces, para evitar eso, es mejor hacer unos audios cortos, precisos, con un buen tono de voz agradable y que le dé a la gente, pues, esa intriga de continuar, conociendo de qué se trata. ¿Ok? No es que usted va a hacer un audio y va a decir, mire, estoy hablando de hielo.com para que usted invierta o haga su anuncio o de repente haga su renovación y eso le... Perdón, que sin querer saqué la... ¿Me están escuchando con el número uno? ¿Sí me están escuchando? Ok, perfecto. Gracias, que sin querer saqué el audio. Ok, perfecto.
o de repente tú digas, ay, se me fue, era lo que estaba hablando, la persona encargada de tomar las decisiones, no le convence, no estoy interesada precipitar, entonces de repente pierdo el hilo de la cuestión, es mejor dejar todo grabadito. El 14, la persona encargada de tomar las decisiones económicas no le convence el producto. ¿Usted me puede indicar cuándo yo puedo conversar con esa persona, por favor? Para yo explicarle, bueno, aunque usted, yo también, usted se la puede explicar, y si usted de repente se compromete conmigo que le va a entregar la información tal cual, pues sería fabuloso. Yo quiero mostrarle a usted cuáles son los beneficios que tiene este producto. Si usted me permite, vamos a buscar la computadora, yo le voy a explicar, y bueno, inyecto ese entusiasmo y veo y lo llevo a un lugar, al lugar indicado, le muestro los beneficios, le muestro el indexado, le muestro la galería de fotos. Por supuesto que ya yo tengo que tener preparada la información, tengo que conocer a dónde lo voy a redirigir cuando entra a la plataforma, un anuncio que esté muy bien montado, que esté bien elaborado, que tenga posicionamiento. Todas esas cosas son importantes, por eso es que uno no puede salir a trabajar así por trabajar. Uno tiene que planificarse y tiene que programarse antes. Otra cosa, nunca había oído hablar de esa empresa. ¡Wow! A mí nunca me ha tocado eso, ¿no? De que me digan, nunca había oído hablar de esa empresa. Bueno, mire, señores, yo le voy a mostrar. Usted sabe cuál es, ¿dónde busca todo el mundo? ¿Dónde buscan todas las personas? Bueno, yo ahí le voy a enseñar cualquier cantidad de anuncios que nosotros tenemos allí, pues, indexados en Google. También le voy a mostrar todas las redes sociales donde nosotros estamos involucrados. También lo voy a ingresar en nuestra página corporativa, que es de gdc.co, donde yo le voy a mostrar a usted con unos globitos amarillos donde tenemos presencia nosotros. Nosotros tenemos presencia en más de 229 países. Cuando yo le empiezo a mostrar en tiempo real, inclusive cuando corren los nombres de las personas que están incursionando en el negocio, cuando yo me meto en el homepage del portal y me meto en un link que está allí del lado derecho a la mitad del homepage que te dice estadísticas en tiempo real, y yo muestro esas estadísticas, cómo corren rapidito en tiempo real, yo con eso mato todo. Ok, así hablando coloquialmente, ¿no? No comprendo qué beneficio me puede ofrecer ese producto. Lo primero que, si un prospecto te dice a ti eso, que qué beneficio le puede ofrecer, lo primero que hacer tienes que hacer que escucharlo, preguntarle qué es lo que usted necesita. Dígame usted cómo está su negocio en este momento, qué es lo que usted cree que debe incrementar, a dónde debemos atacar. Hay que escuchar, hay que conocerlo. Recuérdense que nosotros aquí manejamos todos los rubros, que son más de 1.500 rubros que existen para el directorio de iyelo.com, o sea, o el GDC Yellow Page, que manejamos más de 70 plataformas comerciales. Nosotros tenemos que escuchar primero para nosotros, bajo nuestro conocimiento y nuestra experiencia, poder entregar una respuesta. Ahí es donde va la escucha empática, ¿no? Escucha, ponte en los zapatos, escúchalo, y vamos a ver dónde está la debilidad de esa persona para poder entonces continuar. No entiendo el producto. Bueno, en este momento yo les voy a decir algo, se los voy a decir de corazón. Es altamente necesario de que los que estamos al frente de toda esta responsabilidad, que es muy grande, la responsabilidad de estar al frente de este programa comercial es inmenso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abriendo ciudades, estamos invitando a otras personas a que tengan la oportunidad que nosotros hemos tenido. Tenemos que implementar muchos negocios, tenemos que dar a conocer muchas oportunidades. Entonces es muy importante que conozcamos todo muy, pero muy bien. ¿Para qué? Para poder hacer comprender de una manera muy resumida ese ecosistema. ¿Qué es el principio? ¿Qué es el intermedio? ¿Qué es el final? ¿A dónde van a llegar? Entonces, si nosotros lo comprendemos y nosotros lo hemos tenido, lo hemos trabajado, y hay muchos que estamos teniendo éxito en él, significa que entonces sí es duplicable y muchos también tienen que entender. ¿Okay? Ahora bien, vamos rapidito. No entiendo el producto es muy complicado. Bueno, también tenemos que tener información para poder manejar qué es lo que usted considera que es complicado. Dígame, si ya lo conoce, dígame qué es lo que le parece que es complicado y yo se lo voy a aclarar. Y poder conversar. Fíjense que ustedes me están entregando objeciones y yo todavía no he hablado absolutamente nada de las ventas, ni qué es lo que le voy a vender, ni nada por el estilo. No es más que una moda pasajera. Es posible que la gente diga eso, pero esta moda pasajera... Imagínense ustedes que la moda pasajera de la inversión en páginas amarillas en el mundo tiene más de casi 200 años. ¿Ok? O sea, claro, primero físicamente. Pero esta moda pasajera, oye, esta moda ha durado muchos años. Esta moda es, bueno, imagínense, a mí me conocen, hace más de 20 años haciendo lo mismo. Créanme, yo tengo más de 20 años comercializando productos en las amarillas. Imagínense entonces, bueno, ¿qué pasa de moda? Y creo que no me veo tan mal, ¿no? A pesar de los años, como dicen, ¿no?
¿Por qué? Porque el trabajo me mantiene viva, conocer cada vez, estar en este mundo de la tecnología, de que todos los días, bueno, ingresan cosas que van a permitir que este producto se afiance más en el mercado. Sí, a lo mejor hay mucha gente joven que no conoce la historia o la fama de las amarillas, pero nosotros estamos allí entonces para refrescarlo y saber que antes del Instagram, el Facebook, de todas esas redes sociales y todo eso, la mayor agencia de marketing digital que existe son las páginas amarillas, es el único producto que cierra el círculo de inversión de una campaña publicitaria. Y eso hay que dárselo a entender a todas las agencias de publicidad y a las grandes marcas y a las grandes cadenas, a las grandes corporaciones, a los grandes gremios que existen, que comercializan cualquier ente gubernamental, que nosotros somos los que complementamos todo su círculo de inversión. ¿Okay? Ahora no tengo tiempo. Dígame cuándo lo tiene, cuándo cree usted que me puede atender, porque aunque sea 5 o 10 minutos, tengo que dedicar y tienen que preparar discursos de ese tiempo. Ya vamos a terminar, llame el próximo trimestre. Ok, cuando alguien me dice a mí, me lo han dicho no el próximo trimestre, sino me dice, no, pasa la semana que viene o llámame la semana que viene. Mire, señor, en este momento, o señora, nosotros tenemos una promoción espectacular y a lo mejor la semana que viene ya no van a estar. Entonces, permítame, por favor, si usted en este momentito no me puede atender, dígame en qué momento del día yo lo puedo visitar o yo lo puedo llamar para que usted me pueda atender y no deje de escuchar esta fabulosa oportunidad que va a tener para poder incursionar en este mundo. Y si de repente usted no puede atenderme, no sé si tiene alguna persona pues que lo asista para que esa persona le pueda retransmitir después todo esto. Yo le voy a decir algo. Esto me pasa mucho con el sector médico, porque tener acceso con los médicos no es sencillo. Tener acceso con los médicos es un poquito complicado, es como la visita médica. ¿Ok? Primero tienes que enamorar a la enfermera o a la secretaria y eso la enamora rápido, eso va, la saluda, le traes un chocolate, hablas con ella, conversa. Bueno, mira, cuando tú haces eso y logras eso, cuando llegues donde el médico, ya estás listo, pues, que se lo digo yo por experiencia. Y me ha tocado muchísimas veces porque el médico no tiene tiempo. Muchas veces no tiene tiempo, o de repente ahorita pues la comunicación, nada más el hecho que tú le digas a un médico, sobre todo que ahorita la medicina online se ha puesto muy de boga, que tú vas a apoyarlo para incursionar en esto y vas a enseñarle a su secretaria cómo lo va a hacer. Mira, a la señora a lo mejor, porque normalmente las personas que trabajan en el gremio médico, las secretarias asistentes son personas adultas, pero yo le voy a decir, me voy a enseñar a usted con su familia, ¿oyó? Porque usted va a poder hacer esto, yo le voy a enseñar cómo maneja esta aplicación, cómo maneja esto, cómo usted le puede de repente, si el doctor le dice que cambie un horario, cómo usted por nuestra aplicación puede mandarle un mensaje a toda la gente que tiene pues en sus redes para que comparte ese mensaje y no tengan que llamar hasta llamando a todo el mundo. Recuerden que la aplicación móvil Ubis le permite compartir en tiempo real las notificaciones push. Entonces, por favor, con el número uno, si me escuchan, que se me fue un poquito el audio. Con el número uno, ya vamos a terminar. Nos quedan 8 minutos. Ok, gracias, Zoe. Entonces, bueno, muchas veces esa secretaria, y miren, me la conquisto y me la meto en un bolsillo, y señores, estamos listos con eso. ¿Cómo conseguiste mi información? También te van a preguntar eso. Bueno, miren, nosotros, si es un anunciante, nosotros manejamos una base de datos de usted. Sí, pero yo tenía tiempo que no me visitaban. Sí, pero nosotros, fíjense ustedes, tenían tiempo que no lo visitaban porque han habido pues muchas reestructuraciones a mejora dentro de la organización, pero usted nunca ha sido dada de baja. Usted siempre ha estado allí. Lo que necesita ahora es que usted gane posicionamiento, se actualice con las herramientas y tenemos un... Si de repente es alguien que tú estás llamando, que es un nuevo prospecto, decirle, bueno, mire, usted tiene alguna publicación en alguna red social o está de repente indexada en Google por algún otro medio y ahí aparece toda su información, eso no es nada oculto, ¿ok? Además, usted le interesa de que tengan información de usted porque usted es un comercio, una empresa y usted necesita darse a conocer. Envíeme más información. Ajá, yo le voy a enviar la información, no tengo ningún problema porque sé que está corto de tiempo, pero usted, por favor, me puede indicar qué día yo le puedo llamar para atender. Nunca permitir que te va a dar así de manera rápida, tampoco si la persona está ocupada y no te puede atender, tampoco lo puedes obligar. Tienes que ser muy prudente con eso. No me interesa que tenga presencia internacional. Hay muchas personas cuando yo le digo, mira, tenemos presencia en 229 países. No, a mí me interesa nada más en Venezuela. Sí, pero recuerde algo, a lo mejor que lo que están fuera le interesa su producto. A lo mejor a usted no le interesa estar fuera, pero a lo mejor lo que están fuera sí le interesa tener información de usted porque en algún momento van a estar aquí. Y más aún, sobre todo en mi país, donde ahorita tenemos venezolanos regados por todo el mundo. En todas partes hay venezolanos. En todos los lugares del mundo, a través del éxodo que hemos tenido, pues, o sea, ya yo no sé decir si lamentablemente o qué bueno, porque yo pienso que pues, el mestizaje va a crecer muchísimo
gracias pues a todas estas situaciones que han habido, porque estos también son tiempos de oportunidades. Ofrecen algo y luego que uno compra se pierde. Es posible que nos puedan decir esto, pero yo les voy a decir algo. Cayó en mis manos, Señor. Usted está en este momento siendo atendido por mi persona. Soy la persona primero que tengo este background, tengo esta experiencia dentro de la organización. Y yo se lo digo a mis chicos. Ustedes cuando se les presente una situación, ustedes lo primero que hacen es manden a la persona con mi nombre, que visiten mis redes sociales, que vean la fecha donde yo tengo publicado cosas de este negocio para que vean la estabilidad que tengo dentro de la organización y ustedes están allí representándome. Porque todos los que salen a la calle, les voy a decir algo, toda la gente que sale a la calle y trabaja conmigo, hablan como yo. Yo les he enseñado, les he mostrado, he aprendido también de ellos porque cada quien tiene su, hay que respetar los argumentos, la iniciativa de cada una de las personas. Pero en lo que respecta al negocio, yo trato que sean prudentes, que sean consecuentes y que hablen como tienen que hablar, como se debe hablar y con el conocimiento amplio del producto. Por eso, señores directores, el que esté adquiriendo en este momento una directoría, el que recién esté con una auditoría, con una directoría nueva, tiene que prepararse, tiene que buscar esas horas, ese tiempo para prepararse, para escuchar todos los audios, ver todos los videos, preguntar en esos canales de Telegram. Para eso nosotros estamos aquí, para apoyarnos ustedes, y ustedes deben de aprovechar esa oportunidad, porque muy pocas son las organizaciones que tienen este complemento de tener la parte de educación y la parte de capacitación, como la tenemos nosotros en este momento. ¿Okay? El directorio que ofrece no maneja mucha información. Bueno, ahí sí yo creo que si conocemos bien el producto con esa objeción, eso mostrar todo lo que tenemos y olvídense. Porque si compro debo cancelarle a usted. Muchas personas te preguntan que porque si compra tengo que cancelarle a otra persona que no es el nombre de la organización. Ustedes entonces tienen que mostrar allí en la página de gds.co nuestra fotografía, que tenemos nuestras certificaciones, que somos representantes. Inclusive cuando tú te metes en el programa comercial en gds.co, donde está el director, donde está el City Director Program, abajo que está el mapa mundi, que están los globitos, cuando tú pinchas un globito aparece allí el nombre de la directoría y tu nombre, ¿ok? Y tu nombre donde dice que tú eres la representante de las marcas de la empresa, pues allí en esa ciudad. Entonces eso es un aval que es muy importante que sepan y que la persona que trabaja contigo sepa dónde ubicarla por si acaso se presenta esa objeción. ¿Tengo a quién dirigirme si necesito algo? Eso es lo primero. Yo manejo mi nombre, mis teléfonos, atención al cliente. Eso es lo importante. Si ustedes tienen, no sé, una manera siempre las comunicaciones dirigidas pues con el nombre y su WhatsApp para que las personas puedan comunicarse para que no se presente esta objeción. ¿Quién me garantiza que mi inversión tendrá retorno? Bueno, mire, señores, en la vida no hay nada seguro, pero también es importante, ¿verdad?, que haya referencia, que se los puse aquí. Haya referencia, tengan referidos de personas que hayan tenido éxito, que ustedes puedan referir a esa persona. También es importante que ustedes le digan a ese anunciante o a ese prospecto que si él tiene, él mide, él utiliza algún canal para medir que si las personas que le compran o llegan al lugar, llegan de qué medio. ¿Okay? Porque si la persona maneja estadísticas, nadie puede entrar 1,000 personas a su lugar si él no mide por qué llegaron o por quién llegaron, nunca va entonces evaluar eso, ¿ok? Entonces es una manera de rebatirla. ¿Y por qué cambian de nombre en sus productos? Esa es otra objeción. Nosotros no es que cambiamos de nombre en los productos, simplemente nosotros estamos en un negocio de tecnología y los negocios de tecnología van avanzando y todo es a mejora, todo es a beneficio, es todo para adicionar nuevos servicios y herramientas y posiblemente pues realmente nuestros productos no han cambiado mucho de nombre. Y por eso yo tampoco complico mucho a los anunciantes o los prospectos con los nombres. Yo les hablo de un producto que les va a dar tales beneficios y tiene tal costo. No los involucro, los involucro poco, pues, con los nombres, ¿no? Aunque hay algunos que les voy a decir que se conocen todos los nombres, el Super, el Ultra, a mí me pusieron el Pro, que tiene 3 estrellitas. O sea, eso depende de cómo puedes manejar esa respuesta, ¿okay? Entonces, para finalizar, que nos quedan 2 minutos, yo les voy a dar recomendaciones, les voy a agradecer por haberme escuchado todo este tiempo. Estas recomendaciones son muy importantes. Conocimiento absoluto de la cooperativa y su programa comercial. Lean, lean, lean. Consulten. Por favor, difundan para que no tengamos ningún tipo de, o no tengamos cómo rebatir objeciones. La legalidad de la documentación de la operación que ustedes manejan, que esté perfecta. Si ustedes tienen una empresa, que tengan su factura, que sepan que todos, si ustedes montan un anuncio, pues mándenle una comunicación al cliente que ya está en línea.
manejen la legalidad, eso es muy importante para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Recuerden que cuando alguien acepta el montaje de un anuncio, recuerden que los anuncios tienen que estar a nombre de los clientes, ya cuando acepta las condiciones, todo eso es en el negocio online, pues está aceptando las condiciones del producto. Tienen que tener esa información. Personal capacitado en la calle representándolos, por favor, al 100%, siempre. Siempre al 100%. Mantengan su identidad corporativa, física y en los medios online. Abran las redes sociales de sus directorías. Si tienen papelería física, que mantengan allí los nombres. Todo que tenga identidad corporativa. ¿Para qué? Para que exista la confianza. Y trabajen con los canales de referido. Eso es muy importante y nos da todo muchísima credibilidad. ¿Okay? Entonces yo, pues, por favor, quedaron 39 personas en sala. Espero no haberlos mareado mucho. Yo quisiera, por favor, que con el número 6 me indiquen todos ustedes si quedaron conformes, si tienen alguna duda, si quieren saber algo más. Si no, pues para dejarlo para la próxima, porque ya son las 11 de la mañana, es momento de retirarnos. Ok, con el número 6. Siempre quiero cerrar estas reuniones con un gran aplauso. Hoy ha sido una mañana de aprendizaje maravillosa. ¿Por qué una mañana de aprendizaje maravillosa? ¿Saben por qué? Porque tuvimos la primera reunión así fuerte de cómo se va a manejar el Business Club a través de nada más y nada menos de nuestro coordinador. Eso es algo maravilloso. Segundo, tuvimos la presencia de muchísimas personas en esta reunión. Estamos todos los días aquí para poderles transmitir esta información. Manejamos esta reunión los martes y los jueves a las 10 de la mañana a partir de este momento. Tenemos los canales de Telegram, tenemos los videos que están montados en los canales de YouTube. Entonces, bueno, mira, ¿qué más les puedo decir? Si es posible, a lo mejor para la próxima semana les monto 30 objeciones más que puedan manejar. O si no, cambiamos de tema para ver, porque hay muchísimas y ustedes tienen que hacer un manual, pero les voy a decir dónde está el secreto. El secreto, y ha sido mi secreto, el secreto más grande, ¿sabes cuál es? Actitud positiva. Actitud positiva. Segundo, estar feliz, estar el buenas buenas de todos los días que tenemos que hacer frente al espejo. Tenemos que tener conocimiento del producto, tenemos que tener pasión, amar lo que hacemos y saber que tenemos que trabajar con nuestra misión y con la visión, ser objetivos, tener visión de lo que vamos a hacer. Ese es el secreto para lograr el éxito que cada uno de nosotros podemos retransmitir a otro para poder crecer y llegar a ser 10 millones en nuestra comunidad muy pronto. Yo les deseo entonces muy buenos días, muchas gracias, los estimo, los respeto, gracias Viriato, gracias Zoe y gracias a todos ustedes por estar presentes. Muy buenos días.